We got this is Jackal Fitness. He got a big fight tomorrow against Tevin Farmer. This man been in the ring with Gervonta Tank Davis. Just let us know what it's like to be in New York, man. ¿Cómo se siente estar en Nueva York? ¿Cómo se siente? No, la verdad que súper feliz. Siempre fue un sueño pelear aquí en este estadio para mí. Convertirme en campeón mundial aquí sería algo histórico, ya que en Costa Rica no ha habido un solo campeón mundial absoluto. La verdad que eso me llena de mucha motivación ser el primer campeón mundial, y qué más que hacerlo aquí en el Madison Square Garden. Desde siempre fue mi sueño pelear. Okay. Well, he's very happy. It's always been a dream to fight here in New York in Madison Square Garden. We haven't had a world champion out of Costa Rica, so he would love to be the first. And where else better than Madison Square Garden? So just the thought of that motivates him, and he's ready to do it, become world champion. Definitely, definitely. You've been in the ring with Tank Davis. Can you describe his power, Tank Davis, in the ring? Tú peleaste con Gervonta Davis. ¿Puedes describir el poder de él? Creo que Gervonta Davis, cuando yo peleé, no era ni la mitad de Francisco Pacheco. Él sabía que yo me había enfermado, sabía que no me había recuperado. En ningún momento me lastimó. Creo que esa pelea, después de esta, si salgo siendo campeón del mundo, se va a dar la revancha, porque soy el único rival que le ha pasado más de 8 rounds y que se terminó por 2 golpes ilegales que él sabe que me dio en la nuca y que los árbitros hicieron de la vista gorda porque estábamos en Las Vegas. Okay. Well, where we saw? Well, he said, you know, that Tank knew coming into the fight he got sick. He wasn't at 100%. And, you know, he also got dropped from 2 illegal hits in the head that Tank knows this. And he wants to win. If he wins tonight, he will love a rematch. And, you know, just get through with that. And get that rematch, get that, you know, try to get that win from him. Definitely. Without giving too much of the game plan, what's your strategy going in there tomorrow against Tevin Farmer? Because, you know, he's a slick southpaw. Without giving too much of the game plan, what do you plan to do to get him out of there with that elusiveness, his playing style? ¿Cuál es tu plan para mañana contra Farmer sin dar todo tu plan? Ya sabiendo que él es muy elusivo, defensivo, se mueve. ¿Más o menos qué piensas hacer? Presionar la pelea. Y bueno, me preparé para ganar, ya sea en el primero o en el último. La verdad es que traemos una preparación. No se puede pedir más. Creo que se hizo un trabajo genial durante 14 semanas, así que traemos la preparación para pelear 14 o 15 rounds. Así que mi ilusión es salir siendo campeón del mundo el día de mañana por la noche. Okay, well, his plan is simply just apply the pressure, you know. He's very confident. The way his team got prepared for this fight, they're ready to go. He's feeling good, so he's just ready to become world champion. Definitely. Buena suerte, and thank you, champ. Best of luck tomorrow night. Muchas gracias, buena suerte. Thank you.